Ya tengo casi convencida a la madame. Que voy por tu pie, chica. Ese hombre me está comprando como que si fuera un animal, Raisa. ¿Qué? Este hombre lo que te está ofreciendo es otra vida. No la puedes dejar pasar, mija. Además, el portugués tiene oro, tiene joyas, tiene diamante. ¿Qué le importa toda su fortuna, chica? Ay, no seas gafa. Si no piensas en ti, por lo menos piensa que esta va a ser la única forma de salir de aquí. Si no, nunca. Y vas a terminar como cualquiera de las que están aquí, tú vas a ver. ¿Qué me importa lo que pase conmigo? Ay, no. Ay. ¿Y tu hijo? ¿Cuándo es que tú vas a buscar a tu hijo, ah? Yo voy contigo. Entonces, ¿usted se viene conmigo? Sí, me voy contigo. Daniel es un estúpido y él se lo buscó. Ay, hijo, pero no debiste tirarle el teléfono. No, yo sé, abuela, yo sé, pero estoy preocupado, estoy molesto, estoy alterado. ¿Dónde está Roxana? ¿Qué hace que no llama? No debiste dejarla ahí. No sé, mamá, yo sé, pero ¿qué gano yo con eso? Ella no está, yo tengo la cabeza llena de las ideas más disparatadas del mundo. ¿Y qué te dijo Miguel de la grilla? No, que esa copia de ese pasaje que me entregó Eva era falso y que la grilla nunca entró a Colombia. Y ahora yo no sé qué hacer, si confiar en Eva o irme a buscar a Roxana donde quiera que esté. Ay, paciencia, hijo, paciencia y resignación. Yo te juro, Danielito, te lo juro, mi amor, que si yo no tuviera esta casa tan abandonada, yo misma saldría a buscar a Roxana. Yo lo haría, tú sabes. Ah, pues ahora quién será. Mire, que por ahí viene Patarepa, que trae una visita muy importante y que se comportan como gente decente, ¿ok? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Y ese desgraciado de cuándo acá nosotros somos gente indecente? ¡Deja que llegue el heredero de las vagabunderías del padre ese! ¡Para que me explique lo de la herencia! Con permiso, pasen, pasen. ¡Ajá! ¡Explica, pues! Bueno, ella... Esta es mi familia y esta es mi casa. Bueno, ella es mi mamá. Ella es mi abuela. Y él es mi hermano. Bueno, mi medio hermano. La verdad es que es como mi tío. Un momentico. Párame eso ahí. ¿Qué es esto, chico? ¿Qué es esto? ¿Por qué tú me traes estas cotorras para mi casa, Patarepa? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Sí. Yo estoy llorando. No me está viendo que estoy llorando. ¿Acaso los hombres no podemos llorar? ¿Acaso nosotros tenemos los ojos nada más que para ver? Pero yo no lo creo. ¿Tú estás llorando por la frase? No. Ojo pelado, y ten mucho cuidado con eso, que ahí hay una corrección que hacer. Yo no estoy llorando por ninguna franca, no. Yo estoy llorando es porque... Porque yo no tengo suerte en el amor. Bueno, no es lo mismo, papá. No. No es lo mismo, porque esta misma lágrima, igualita así, yo las lloré hace años. Estas son las lágrimas del despecho. Muchas gracias a la orden. No hay de qué, mi amor, no quieres que te ponga un disquito, un bolerito, ¿ah? Mira, Argelia, yo me siento, chica, contra el suelo. Yo me siento como un perro, chica, como un perro que no tiene dueño, como un... ¿Ah? Como un barco sin mar, como una barca ahí, una barca sin pescador. Así me siento yo. Vaya con el hombre, ¿no?
Argelia. Yo soy capaz de... de escribir los versos más tristes de esta noche. Pero bueno, Casanova, tú no estás viendo que es de día, que versos de noche si son de día. Tú no tengas fiebre, mijo. No, pana, lo tuyo es mental, no es nada. No, mental no, mija, mental no. Lo mío es cardíaco, chica. Cardíaco, porque a veces... a veces sí siento que el corazón no me palpita, chica. Mira, déjate de hablar tontería, que una vez te da un paro de verdad, ¿oíste? No es ninguna tontería, chica, no es ninguna tontería. ¿Cómo es una tontería el amor, chica? ¿Ah? Ninguna tontería, Argelia. ¿No será eso lo que estás pensando? La Franca, chica, la Franca todo el tiempo me ve a mí guabinoso, me ve así, ah, echador de broma, y entonces no se da cuenta de la magnitud del, de mi penal. Mira, ¿y tú de verdad estás tan enamorado de la Franca? Sí, mita. Yo estoy más enamorado de la Franca que cuando estaba enamorado de la mamá de Patarepa. Mayor catira, chica, Eso sí era una mujer, eso sí era una muchachota, una embrota, chica, Y hasta hablaba inglés bien bonito, ¿sí? Ah, chico, era una gringa, con razón, el pelo amarillo de Patarepa, ¿vale? Sí, tan bello el pelo amarillo de Patarepa. ¿Sabes? Que yo... yo creo, chica, que definitivamente... el amor... no se hizo para mí, chico. Solo, mi amor. Estamos juntos. Dios nos juntó de nuevo, mi vida. Yo sé que tú vas a salir de todo esto. Y vas a vivir, mi amor. Y nuevamente, me vas a abrazar. Me vas a mirar. Me vas a besar como antes. Recuperarte, Macuto. ¿Me escuchas, mi amor? Ya nuestro amor lo tenemos porque ocultarlo más, ¿sabes? Ya Daniel lo sabe. Yo le dije toda la verdad. Y él va a entender. Cuando regresemos, mi amor, vamos a vivir juntos, como lo soñamos, como nos lo merecemos. Tus labios están tibios, calientes. Y tus ojos vivos. Yo respira con toda tu energía. Me acuto mi amor de algo. Haz algo que me dé a entender que si me escucha, que si me siente, que vamos a salir todos de aquí, tú y yo. Vamos a regresar a nuestra vida, mi amor. Que al fin vamos a encontrar nuestra felicidad, amor. Y algo. Thank you.
jures algo. ¿Qué? Si llegan a descubrirnos, pase lo que pase, júrame que nunca me vas a olvidar. Nunca, mi amor. Yo sé quién te puede tener. Te voy a encontrar, Roxana. Y voy a volver a ganar tu amor. ¿Esta sí? Esta no. Esta me la regalan. Esta tenía un botón flojo que hace tiempo pedí que me cosieran. ¿Se lo coso ya, señora? ¿Qué quieres, que te la regale? No, mijita, gánate los reales y deja la mendigadera. Tirsa, méteme esto en la maleta. Y no se te olvide el repelente para insectos. Sí, señora. Enseguida. ¿Algo más, señora? Límpiame los zapatos, las botas, las chancletas. Que queden bien relucientes. Y a los tacones me le saca filo, ¿viste? Vete de aquí, chica. Contigo quería hablar, bruja. ¿Cómo que te vas de safari? Me debes 5 años haciendo el papel de idiota. ¿Y qué hice ahora? Fue por tu culpa, ¿viste? ¡Por tu culpa! ¿De qué hablas? Roxana, tú la metiste en esta casa. ¿Qué hizo ahora? ¿Qué hizo ahora? Querrás decir que ha hecho siempre. Quitarme a mis hombres, mamá. Martín y Daniel. Yo te dije, Eva, cuidado. Roxana y Martín son amantes. Ten cuidado, Eva, yo te lo dije. Peor que eso. Roxana es la misma mujer que me quitó a Martín. ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? Es la misma desgraciada que me quitó a Martín. Dime una cosa, mamá, tú lo sabías. Pero por favor, suéltame, Eva, me haces daño. ¡Respóndeme! Eva. No, no lo sabía, Eva, que me hubiera dicho antes como yo soy tu madre, Eva, pero me estás haciendo daño. Suéltame, ay. ¿De dónde sacaste a Roxana? Necesito que recuerdes de dónde la sacaste. Bueno, pues Celeste, mi amiga, ¿tú te acuerdas de ella? Bueno, ella me recomendó a Roxana. Ella no quería que Roxana siguiera viviendo allí en su casa, junto a su marido Elías, porque parece que este hombre la maltrataba. ¿La maltrataba? Bueno, creo que sí. Si mal no recuerdo, ella me dijo que... Ah. Parece que Elías quería convertirla en una de sus amantes, de sus queridas, y por eso fue que Celeste... ¿Y dónde está ese hombre ahora? ¿Está vivo? Ay, yo qué sé, Eva, no sé. Bueno, a lo mejor está viviendo allí todavía donde vivía con Celeste. Pues me lo buscas. Y me lo traes, ¿oíste? Quiero ver a ese tal Elías hoy mismo. Ok, mamá, resuelve este caso rápidamente para que se pueda salir en libertad. Mamá, tú no eres así, mamá. Tú no me renuncias, tú no te me caes. Porque esta lucha... Esta lucha de los dos. Tengo miedo. Por primera vez tengo miedo. No te va a pasar nada, mamá. No, sí fue por mí. Yo ya sé lo que me espera. Toda mi vida fue así. Mi miedo es por ti. Al menos podría no escuchar. No me voy a escapar. Tengo derecho a una conversación privada. Estaré del otro lado de la puerta, pero con otro efectivo. Después vamos a requisarla. Conmigo ya lo hicieron. Por si acaso. Te van a descubrir, Isabelita. Tiemblo cada vez que vienes a verme. Mira, yo quiero verte segura, libre de este infierno. Isabelita, ¿por qué no vuelves con tu abuela? Makoto ya no está contigo. Tú tienes que volver a hacer tu vida en otra parte. Mamá, Makoto está vivo. Y yo estaba dispuesta a ir a buscarlo. Mira, yo me sentí derrotada. Yo sentí que este disfraz no me servía de nada. Que lo único que hacía era impedirme mi felicidad. Olvídate de todo. Olvídate de mí. Yo no quiero que sacrifiques tu juventud. Tus años. Mira, mi amor. Yo ya le dije a Nélida toda la verdad. Quiero que sigas exponiéndote como Alvarito. Es que ahora todo es distinto, mamá.
Yo me descubrí ante Gloria. Como una renuncia. Pero ella me dio fuerza. No, sí. Mamá, el fin de Eva está cerca. Gloria parece que localizó el testamento. ¿Verdadero? El que le otorga al marido el poder. ¿Te das cuenta, mamá, que no hay marcha atrás? Que cuando Eva quede en la calle despojada de todo, yo también voy a renunciar. Y voy a poder ser quien soy, y tú vas a estar libre. Pero antes no, mamá. Antes. Antes nunca. ¿Cómo que no sabes dónde está Roxana? No le estoy diciendo que se la llevaron los guerrilleros. Habla más duro, que no te escucho nada. No puedo, señor, me vigilan. De chiripa estoy llamando. ¿Y Quique? ¿Qué? Martín lo mató. Y salió a buscar a la señorita Roxana, a hacer pacto con la guerrilla. El señor Martín Guzmán está furioso y se va a llevar por delante a quien sea. A mí no, porque primero te cuelgo. Así que ya sabes, ratón, boquita cerrada, piquito callado, tú no sabes nada. Tranquilo, señor, usted sabe que yo le soy leal. Más te vale. Maldición, tengo que hacer algo para encontrar a Roxana. No puedo dejar a Evelyn dispuesta contra mí. Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. El lugar. Y esta es la hora. Habrá que esperar. ¿Quién anda ahí? Responda, ¿quién vive? Soy yo, Guzmán. ¿Para qué viniste? ¿Para qué me viniste a buscar? Cuando regrese tu amigo, vamos a estar listos para salir de aquí, mi vida. Y regresar a La Guaira, mi vida. ¿Mm? A tu casa, donde te vamos a cuidar. Vamos a cuidar de ti, te vamos a consentir mucho, mi vida. ¿Tú crees que debemos confiar en ese hombre? Bueno, yo creo que sí. No tenemos otra alternativa sino confiar en él. La única forma de salir de esta selva es que Patricio nos ayude, ¿no? Para darme a esos tus ojos de sol.